La cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y caridad. Especiales de cuaresma. El Via Crucis es memoria, pero también contemplación del rostro dolente del Señor. Al rezarlo recordamos con amor y agradecimiento lo mucho que Jesús sufrió por salvarnos del pecado. Al recorrer con la Iglesia cada uno de estos misterios dolorosos, sentimos que el dolor es un gran misterio. Esta devoción está centrada en los misterios dolorosos de Cristo, que se meditan y contemplan caminando y deteniéndose en las estaciones, que del pretorio de Pilatos al Calvario representan el recorrido de Jesús que nos redimió con su santa cruz. La expresión latina Via Crucis significa camino de la cruz, y es importante intensificar esta oración durante la cuaresma. Consta de 14 estaciones, cada una de las cuales se fija en un paso o episodio de la pasión. A veces se añade una decimoquinta dedicada a la resurrección de Cristo. En su práctica, las estaciones tienen un núcleo central que es la meditación y contemplación de uno de estos momentos. Se puede seguir la exposición del acontecimiento propuesto o una meditación silenciosa. Este núcleo suele ir precedido y seguido de diversas preces y oraciones, según las costumbres y tradiciones de las diferentes regiones o comunidades eclesiales. A los devotos del Via Crucis, Jesucristo les da promesas por medio del joven español, el hermano Estanislao, un alma escogida por Dios que recibía mensajes del cielo. Su director espiritual le ordenó escribir todas las promesas transmitidas por nuestro Señor, entre otras las relacionadas con los devotos del Via Crucis, así como también se puede ganar indulgencia plenaria con las debidas disposiciones. Así que ya lo sabes, durante estos viernes de cuaresma y durante todo el año, puedes meditar el rezo del Santo Via Crucis.